país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y por supuesto. Que se ha generado, no sin antes recordarle que la Comisión Estatal de Agua del Estado de Veracruz ha informado, CAEP, que bueno, se ha extendido el pago anual anticipado. Esto es para todas aquellas personas que aún no han acudido a pagar su agua, bueno, lo pueden hacer con un 10% de descuento y además un 50% las personas pensionadas y jubiladas. Así es que bueno, pues ahí está esta información para que usted pueda gozar de los descuentos que ofrece la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Veracruz. Y bien, fíjese que los operativos permanentes del área del ambulantaje van a seguir. Esto lo manifiesta el titular de la Dirección de Comercio, Fernando Vidal Segovia. Esto ante la serie de vendedores ambulantes que se han colocado en lo que es el primer cuadro de la ciudad. Así lo señaló su titular, Fernando Vidal Segovia. Vamos con él. Bien, tenemos por aquí un breve problema con el audio, pero vamos a decirles que las autoridades, por supuesto, han redoblado el esfuerzo para que se realice lo que es la limpia del primer cuadro de la ciudad. Hemos observado que las banquetas están invadidas de vendedores ambulantes. Algunos acostumbraban inclusive a dejar ahí sus mercancías, a colocar sus andamios y dejarlos prácticamente amarrados con cadenas. Esto ya no se va a permitir, dice el director de comercio, en virtud de que causa pues un grave trastorno a los peatones. Como parte de las acciones, bueno, el ayuntamiento ha manifestado que ha redoblado el esfuerzo para que estos operativos se realicen sin, por supuesto, afectar a ninguna de las personas, porque definitivamente tampoco se quiere perjudicar en el hecho de que se les deje sin el sustento de su hogar, pero sí una limpia vendría bien para lo que es el primer cuadro de la ciudad. Además, también hemos exhortado al director de comercio para que haga también el retiro de la mercancía de algunos comerciantes que están instalados, algunos de los comerciantes fijos que tienen sus locales, pero que sacan la mercancía a lo que es la calle, y esto definitivamente pues también tiene problemas. Y si se va a actuar en contra de los vendedores ambulantes, bueno, pues también que se actúe en contra del comercio organizado que saca la mercancía, expendiendo ahí el producto y también causando un trastorno a los ciudadanos, a los peatones que tienen que bajar las banquetas. Y como ejemplos muchos, y además les recuerdo que Tránsito del Estado Estatal está efectuando operativos, esto en lo que es el primer cuadro de la ciudad, para ya quitar a todos aquellos comerciantes que están apoderándose de algunos sitios, apartan con macetas, apartan con sillas, apartan con lo que sea. Y bueno, pues esto definitivamente ya no se quiere, que los comerciantes, los propios comerciantes que se quejan de la falta de ventas, pues tengan que estar apartando ahí sus espacios, y esto de alguna manera hace que la gente, que la ciudadanía, pues no pueda ir a comprar al primer cuadro de la ciudad, porque se ve en la problemática que no tiene dónde estacionar lo que ellos, pues sus vehículos, y pues hay un trastorno serio en lo que es la circulación en el primer cuadro de la ciudad. Ya tenemos lista la información respecto al operativo permanente que va a realizar el ayuntamiento. Eso es lo que dijo Fernando Vidal Segovia. Vamos con él. Fernando, platícanos con respecto, ¿hubo permiso durante esta fecha 14 de febrero? En el centro no dimos absolutamente ni un permiso, al contrario, estamos ahorita entrando constantemente a estar revisando y estar quitando a la gente que se pudo haber puesto de más. Sin embargo, vemos que algunos comerciantes establecidos salieron a la calle. ¿Esto está permitido o cuál es el...? Mira, no es que sea permitido. Hemos tenido cierta tolerancia tomando en cuenta las fechas y tomando en cuenta la situación económica que han venido pasando y que ellos tienen necesidad de pagar luz, renta, agua, impuestos y una serie de circunstancias
que dado que las ventas han estado bastante bajas, pues son días en que pueden ellos respirar un poco, ¿no? Somos un poquito tolerantes en ese aspecto, pero realmente como un permiso no lo hay. Y bueno, pues únicamente le exhorto que después de esta fecha nuevamente vuelvan con a meter sus cosas, o habrá tolerancia por lo que resta de mes. Definitivamente sí les pedimos que una vez que pase la fecha metan sus cosas, porque también tenemos reclamos por eso, en ese aspecto, y pues con justa razón. Gracias. Bien, pues ahí está la información. Esperemos que se actúe en consecuencia, pero no solamente contra el ambulantaje, sino también contra el comercio organizado, para evitar también que ellos sean los que lleven algunos problemas a los ciudadanos. Y bien, bueno, pues si pensábamos que habíamos visto lo peor, nos equivocamos. Resulta que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha pedido a los presidentes municipales que, si desean tener una entrevista con la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pues, ¿qué cree? Le piden la cita a él. Y esto porque dice que Clementina Guerrero, la titular de finanzas, tiene mucho trabajo como para atender a los presidentes municipales. O sea que si le niegan la audiencia a los presidentes municipales, que son los representantes de nosotros, bueno, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Y muy mal por parte de esta declaración que dio en el marco de una reunión allá en Soledad de Doblado, en donde supervisó obras de infraestructura el mandatario veracruzano. Bueno, pues dijo tajantemente que la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, constantemente viaja a la Ciudad de México debido a que Veracruz está atravesando por un problema gravísimo de insolvencia económica, que inclusive para abril se tendrían problemas para el pago de algunas prestaciones. Esto se refirió a los salarios de trabajadores en todo el estado. Yunes Linares fue claro y contundente al señalar que las audiencias para entrevistarse con la titular desde la Secretaría de Finanzas se la deben pedir los alcaldes a él. Y todo porque hace algunos días los presidentes municipales trataron de entrevistarse con la titular de la Secretaría de Finanzas, inclusive ya tenían una reunión y les fue imposible. Y todo porque la funcionaria no apareció, a pesar de que ya tenía una cita prevista, y se disculpó asegurando que se encontraba en la Ciudad de México, cuando en realidad no era así. Lo que pasa es que no quería o no quiso recibir a los presidentes municipales, y de ahí nació pues la inconformidad y el descontento de los alcaldes, que se quedaron con un palmo de narices al no ser recibidos por esta funcionaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Y bueno, pues no solamente es el rechazo de los presidentes municipales, es el rechazo a los ciudadanos, que ahora pues no ven esa disponibilidad que tenía cuando andaba en campaña, cuando quería ser el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y quienes tienen que soportar todas estas series de situaciones, pues son los proveedores, son los prestadores de servicio, que tienen que esperar cuando al gobernador se les dé la gana, pues dar la audiencia a los presidentes municipales. Y vamos a ver qué pasa, porque realmente no solamente está afectando a los presidentes de las fracciones parlamentarias o de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, sino por supuesto a los ciudadanos, a quienes están, a los trabajadores de los ayuntamientos, quienes están en espera del pago de sus prestaciones. Y bueno, pues una situación bastante difícil. ¿Y qué pasa con respecto a que iba a presionar para que se metiera a la cárcel al gobernador, ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa? Bueno, pues una excelente pregunta que aún no hay respuesta. Tómenlo en cuenta para las próximas elecciones del 4 de junio. Y bien, por otro lado, concluyó el plazo para que los aspirantes a ingresar a nivel de secundaria se inscribieran. Así lo señaló el profesor Rafael Fuentes, quien es el coordinador de la Supervisión Escolar de Escuelas Técnicas. Esto fue lo que dijo. Vamos con él. Con respecto al periodo de prescripciones que ya finaliza este miércoles. Así es, ya el día de mañana cumplimos, de acuerdo a las indicaciones que emitió la Secretaría de Educación, de que cubrir el periodo del 1 al 15 de febrero. No obstante, de que bueno, pues se van a seguir dando, si hay espacios en las escuelas, de acuerdo a la infraestructura, dando los espacios hasta poder abrirlas. De aquí hasta un día antes de la aplicación del examen de nuevo ingreso. Y en este caso, ¿cuáles son las escuelas que se han visto con más demanda? Bueno, las escuelas que han tenido mucha demanda son, por ejemplo, la Técnica 19,
acá del Poniente, la 96, la técnica 143. Hay muchos, muchos lugares que han rebasado prácticamente lo que son los espacios de la infraestructura. La recomendación a los padres de familia. Que nos apoyen muchísimo estando cerca de sus hijos, estudiando, que los apoyen con las guías, en fin, estudiando, trabajando. Gracias. No. Pues ahí está la información. Y bien, vamos a ir a una pausa, será breve. Al regresar platicaremos cómo el día de ayer el vencimiento del plazo para lo que es el registro de aspirantes a la alcaldía. Hubo sorpresas en el registro de abanderados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La pausa, volvemos. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que eso del amor es una fantasía. No me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me insistes. Te olvido tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Ella existió solo en un sueño. Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar,
Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Bien, gracias. Qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana de sábado 18 de febrero. Y le recordamos que al terminar este espacio informativo estará con nosotros el predicador Guillermo Roque y posteriormente de 10 a 11 en Camino a Sion, Rubén y Jaciel. Eso es parte de la programación que le tenemos a ustedes para este fin de semana. Y continuando con la información, fíjese que la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México reportó más de 120 árboles caídos durante este fin de semana, debido a la intensidad de rachas de vientos que superaron los 70 kilómetros por hora. Esto es un fenómeno pocas veces visto, dicen las autoridades de Protección Civil en la Ciudad de México. Iniciaron con rachas de vientos de 40, 50 y posteriormente 70 kilómetros por hora, lo que ocasionó la caída de árboles majestuosos, además de espectaculares y algunos otros anuncios, y se dañaron algunas infraestructuras, lo que ha hecho que las autoridades de Protección Civil realicen las supervisiones necesarias para retirar aquellos espectaculares que se encuentren en peligro de caerse. No se reportan lesionados ni personas heridas o fallecidas debido a la caída de árboles, sin embargo, pues estarán extremando las precauciones. Y bueno, generalmente esta racha de vientos, si la tenemos en esta ciudad, pues han sido en pocas ocasiones. Aquí hemos tenido rachas de hasta 110 kilómetros por hora y por fortuna no han dejado desgracias que lamentar. Y bien, yo quisiera agradecer esta mañana que nos están acompañando a Excela Samar, a Mari Monsur, a Manuel Lara y por supuesto a nuestra amiga Romana Ortega. Gracias por estar en sintonía de Imagen y Política. Y bien, fíjese que por otro lado le comento que el Partido Revolucionario Institucional pues ha mantenido una acción diferente a raíz de que se dio el cambio, la salida del ex titular del Partido Revolucionario Institucional, Javier, las autoridades del Partido Revolucionario Institucional, representadas por el Comité Ejecutivo Municipal, que representa a Rafael Anaya. Bueno, pues ya ahora ha tenido de manera interina Lourdes Yurixi Matos Padilla, y ella habla en torno a las acciones que han llevado a cabo en los últimos días. Vamos con ella. Son parte valiosa de nuestro partido político. Los secretarios que integran nuestro comité, cada uno de ellos tiene tareas específicas y obviamente todo esto es a favor de la ciudadanía. Oye, hace unos días un exgobernador
del Estado de México declaraba que pues el PRI en Veracruz ha sido bastión y bueno, que además con la unidad podrían lograr sacar adelante las elecciones que pues según los pronósticos vienen muy duros, al menos para el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es tu mensaje también a los integrantes del partido, a todos aquellos que con toda la situación que viven pues se han mantenido de bajo perfil y no han sacado pues las agallas, ¿no?, para poder acompañarlos o poder reforzar el partido? Bueno, mira, nosotros somos conscientes de que tenemos como partido político muchas oportunidades para salir adelante. Tenemos trabajo, somos un partido unido, estamos trabajando día a día a favor de la ciudadanía. Nosotros somos un partido, como lo dicen nuestras siglas, institucional, pero también le apostamos a la humanidad, ya que es uno de los principios supremos para seguir trabajando. Entonces, nuestros ideales se mantienen firmes, tenemos valores, tenemos principios y en este momento tenemos una gran oportunidad de salir adelante. La gente se está acercando a nuestro partido y estamos en eso trabajando. El principal objetivo para nosotros, la principal opción es la ciudadanía. Y con esto, bueno, te hablo de la cercanía, del trabajo a las personas, de la labor social bien importante. Y en ese sentido, pues, va a ser la única manera de seguir de seguir ganando gente a nuestro favor, de ganar. ¿Cuál es tu mensaje también para pues, aquellas personas que desertaron? Bueno, nosotros como partido político, como institución, somos respetuosos de todas las situaciones que viven las situaciones personales, ¿no? Sin embargo, aquí el partido político está abierto a la sociedad en general, a nuestros militantes y también a nuestros simpatizantes. Pues ahí está el PRI trabajando a través del Lourdes Yurixi Matos Padilla con los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal y por supuesto en espera ya de iniciar lo que es el proceso para la elección del candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos. Y bueno, pues en la recta final se encuentra el líder de la CTM, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, que bueno, pues es el único. Fíjese que todos huyen hacia Morena, que le ven las posibilidades de triunfo el próximo 4 de junio, pero también hay que recordar que la gente en ocasiones se va no por los partidos, en este caso del proceso para la elección municipal, sino en muchos de los casos por los candidatos. Y aquí pues hay una enorme diferencia, sobre todo porque nos ha quedado pues el mal precedente de que quienes llegan al poder, como hemos visto al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues sencillamente al final no cumplen su palabra. Y este es el caso, y por eso les reitero que hay que observar pues a cada uno de los aspirantes y definir con un voto serio y contundente el próximo 4 de junio. Y bien, a ese respecto, el líder estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que en Veracruz Puerto se apuntan para la alcaldía empresarios industriales y comerciantes, entre ellos Ricardo Exome, también se encuentra algunos otros como Rafael Croda y Carlos Uscanga. Dijo que definitivamente los veracruzanos y en especial los boqueños y la gente del puerto de Veracruz se opone a que continúen en el cargo los hijos de los Fidel Herrera y de los Yunes, refiriéndose a los hijos del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que ahora, bueno, Fernando Yunes dejará la senaduría por Veracruz para venirse a buscar la candidatura a la alcaldía por la zona de Veracruz. Y bueno, pues su hermano actualmente es el presidente municipal de la zona de Boca del Río y así se están únicamente perpetuando en el poder, colocándose como si fueran empresarios, como si hoy le tocara a él, mañana al otro. Y bueno, pues en fin, por eso hacemos reiterativo pues esa observación que debemos tener y esa pues ese criterio de poder definir quiénes serían los mejores candidatos. No hay que confundirnos, hay que tener pues la mente bien clara de qué es lo que queremos realmente para nuestro municipio. Y en ese respecto, bueno, pues se han registrado hasta el día de ayer, que fue el vencimiento del plazo para el registro de los aspirantes a candidatos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se han registrado Víctor Manuel Carranza Rosaldo de Coatzacoalcos, quien es delegado municipal, también se ha inscrito el licenciado Jesús Hernández Tea y por supuesto también se ha inscrito para buscar la alcaldía el exalcalde de Coatzacoalcos, Armando Rotter Malo.
Maldonado. Pues ahí están, de quienes habrá de decidirse la Asamblea de Morena, cómo será este proceso. Se habla de una designación y bueno, pues esta va a recaer precisamente en el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que bueno, tiene muchas más amplias posibilidades de triunfar el día 4 de junio, siempre y cuando se decidan por un buen candidato, un candidato que represente el triunfo y no pues más de lo mismo, que ya estuvieron en el poder y no dieron realmente el ancho, como se dice, o quienes sí lo dieron, bueno, que sean la oportunidad de ellos para poder estar nuevamente en la encomienda. O en su caso, quienes tengan una cara diferente, quien se le vea las ganas y el interés de trabajar por Coatzacoalcos, bueno, pues también que la Asamblea de Morena pues decida finalmente qué es lo que va a pasar. Y bien, por otro lado, el Partido Movimiento Ciudadano denuncia que los integrantes de los consejos municipales se encuentran prácticamente supeditados a los caprichos e intereses de los partidos políticos y en especial del Partido Revolucionario Institucional, que ya coloca sus piezas de ajedrez. Esta denuncia la hace Freddy Ramos Bustamante, quien es representante de Movimiento Ciudadano ante el INE. Vamos con él. Pues mira, para nadie es un secreto que la designación de los consejos municipales y distritales del IEP y del OPLE siempre han estado plagados de irregularidades. La forma en que se eligieron a los nuevos integrantes del Consejo Municipal del OPLE siempre lo hicieron de manera muy discrecional. ¿Qué quiere decir? Cuando se aplicaron los exámenes no estuvo ningún representante de un partido político. Cuando se aplicaron las entrevistas nadie verificó tampoco el trabajo que se estaba haciendo. Entonces no es de sorprendernos que el día de hoy aparezcan personajes ya identificados con algunos ex candidatos y con algunos partidos políticos que vuelven a integrar nuevamente el Consejo Municipal, según la lista que se ha filtrado, porque será aprobada hasta el día de mañana en el Consejo General de López. ¿Se debe hacer una revisión o que así quede esta integración? No, yo creo que sí se debe de hacer una revisión. Sobre todo, los que están repitiendo como integrantes de los consejos, analizar el trabajo que hicieron en la elección pasada. Si tuvieron buenos resultados, pues bueno, pueden seguir adelante y repetir. Pero si los resultados no fueron buenos, pues no tienen por qué haberse seleccionado nuevamente. Y en cuanto al consejero presidente, también por ahí él fue representante de un candidato independiente, de Roberto García Alonso, Armando Contreras se llama, el que está propuesto para presidente. También tendría que haber un deslinde de parte de él, porque se supone que los consejeros del OPLE, de los consejos municipales, son consejeros ciudadanos, que no tienen nexos con ningún partido político y que no tienen intereses políticos de por medio que pudieran influir sus decisiones. Gracias. Y bien, buscaremos ese deslinde que tiene que hacer a estas alturas ya Armando Contreras, quien es pues parte de este organigrama del Instituto Nacional Electoral y del órgano público electoral veracruzano, porque no se puede ser juez y parte definitivamente en la integración de los consejos municipales. Vamos a ir a la pausa, regresamos para decirle que el Baster Gordillo obtuvo una... un documento, un amparo que le permite a ella pasar los años de cárcel en prisión domiciliaria. La pausa, volvemos.
tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que eso del amor es una fantasía. No me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me insistes. Te olvido tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño! Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21-260-30 y 15-60-26. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjese que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió en su comunicado de este fin de semana los precios de las gasolinas, que van a tener una variación de una disminución de 2 centavos por litro. Y en ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que a partir del martes 21 de febrero se estará en posibilidades de hacer una disminución, un ajuste en las gasolinas, que será un ajuste diario, que podría ser en una disminución de centavos. Esto lo señaló, de tal manera que si usted encuentra hoy a un precio más económico de 2 centavos el litro de gasolina, usted tendrá que pagar 15 pesos con 97 centavos el litro de gasolina magna, mientras tanto que la gasolina premium la encontrará usted a 17 pesos con 77 centavos, en tanto que el diésel tendrá un costo de 17 pesos con 03 centavos. El ajuste ha sido de 2 centavos por litro y bueno, pues esto es parte de los ajustes que se tendrán, que se habla de la disminución de precios, que será de 2 centavos y que estarán vigentes por lo menos los días sábado, domingo y lunes. Así es que bueno, pues es una información interesante, aunque no es lo deseable precisamente de una disminución tan baja, pero bueno, esperemos que no siga en aumento como sea había estado teniendo en los meses anteriores. Y por otro lado, quien se encuentra trabajando en el área de afiliación en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena como delegado municipal es el ingeniero Víctor Carranza. Él habla en torno a estas acciones que ha llevado a lo largo ya de más de 6 meses de estar al frente de esta delegación en Coatzacoalcos. Vamos con él. Buenas tardes, pues aquí estamos en un programa permanente de afiliación en la Divina Providencia, como hemos recorrido otras colonias. Hay un entusiasmo inmenso por parte de la ciudad, el ciudadano que quiere participar activamente, y en ese programa estamos invitando a que como ciudadanos estemos firmes, unidos y bien organizados para poder ir de las tomadas de la mano y logremos un rescate de Coatzacoalcos y una transformación de México. Y el trabajo que ha estado por los comités ha sido muy intenso igualmente. Estamos reforzando lo que ya está construido y sólidamente con el ciudadano participante. Eso es lo que puedo ahorita comentarles al respecto. Pues bien, habían estado trabajando en la parte de la afiliación, esto no se detiene definitivamente, pero se cambia un poco el esquema debido a que el delegado municipal, Víctor Carranza, se ha inscrito como abanderado a la alcaldía por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y esto ha ocurrido el pasado jueves allá en la capital del estado. Por otro lado, fíjese que el sistema de administración tributaria está pues prácticamente en posibilidades de embargar a la Universidad Veracruzana en los próximos días en virtud de un adeudo millonario en el pago de los impuestos. Esto debido al incumplimiento en la entrega de las aportaciones federales en las que incurrió el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Así lo ha señalado Alberto Islas Reyes, quien es el abogado jurídico de la Universidad Veracruzana, que en ese sentido ha descartado que se tengan mayores complicaciones. Sin embargo, creo que es un problema serio que se tendrá que abordar, porque recordando precisamente los compromisos que había hecho Flavino Ríos Alvarado, el exgobernador interino de Veracruz, bueno, se había comprometido ante el sistema de la administración tributaria y ante la Universidad Veracruzana a pagar parte de esos compromisos, que eran un adeudo de 1.700 millones de pesos. Sin embargo, nunca lo cumplió, lo que hoy abre las posibilidades de que el sistema de administración tributaria se vea en la necesidad de embargar algunos bienes de la máxima casa de estudios y a proceder de manera legal en virtud del incumplimiento del pago de los impuestos. Pero esto definitivamente escapó de las manos de la Universidad Veracruzana, quien estaba en toda la disposición de hacer los pagos y los compromisos que tenía estipulado,
pero fue prácticamente pues este desaseo económico en los que incurrió el exgobernador Javier Duarte, lo que llevó a la crisis económica a los ayuntamientos, lo que hoy tiene también en la antesala de la aplicación de la ley del sistema de administración tributaria a la Universidad Veracruzana, y por otro lado también a los presidentes municipales, a los proveedores y prestadores de servicio, en el caso de comerciantes, empresarios y demás que están en espera del pago de esos recursos, que parece ser no se ve ninguna posibilidad de que esto sea en breve debido a esta cuestión económica tan difícil para el gobierno del estado de Veracruz. Y por supuesto, ahora vemos que los presidentes municipales han señalado que van a proceder en consecuencia, que harán manifestaciones y que inclusive amenazan con una nueva toma del Palacio de Gobierno allá en la capital del estado, cosa que no comparten algunos presidentes municipales como Américo Zúñiga de Jalapa. Sin embargo, yo creo que es momento que los presidentes municipales que nos representan a los ciudadanos pues tomen acciones contundentes en virtud a que el gobierno del estado también ha hecho algunas reducciones en las participaciones federales, que si bien es cierto han llegado reducidas, no se han entregado tampoco en su totalidad, sino ellos han también pues rasurado ese recurso. Y bueno, esto en detrimento de la economía de los ayuntamientos veracruzanos. Y bien, por otro lado, una situación pues bastante difícil, sobre todo por su estado de salud, que enfrenta más de 10 enfermedades, es la que padece el Baester Gordillo Morales, la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fíjese que el Tribunal Colegiado en materia penal le ha concedido un amparo para que los restos, los últimos años de su vida, los pase en una prisión domiciliaria, es decir, en su domicilio, luego de que fue detenida el pasado 26 de febrero del 2013, acusado del delito de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues en ese sentido, el abogado, su abogado, ha promovido los ordenamientos correspondientes para proceder a que se les otorgue este amparo y de alguna manera pues ya no esté en prisión allá en el estado de Toluca, sino que esté precisamente arraigada en su domicilio para que reciba todas las atenciones médicas necesarias debido a los problemas de enfermedad que padece, que son precisamente desde insuficiencia renal, porque solamente le funciona un riñón, hasta también algunos problemas de aneurisma que había tenido y algunos otros problemas cardiovasculares que estaba enfrentando, y por supuesto la diabetes que ella padece. Y bueno, pues lo que se acumule también precisamente por el estrés a los que ha sido sometida en los últimos años debido pues a esta situación que ella consideró más bien una situación política que penal, una situación que la llevó a la cárcel y a ser desconocida como lideresa del sindicato más grande del país, como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que bueno, pues esperemos que ya mejore un poco su salud y que definitivamente esté en posibilidades el abogado Marco Antonio del Toro ya de decir en qué momento se puede dar ya la salida del reclusorio del Baester Gordillo Morales para pasar allá en su casa, en esta prisión que será una prisión domiciliaria. Yo quisiera seguir agradeciendo a quienes nos ven en estos momentos, Alejandro Villar, Carlos Calachís, también que nos están viendo, y por supuesto también a Romana Ortega, a Eduardo Ramos Carmona, a quienes enviamos un cordial saludo, y por supuesto, bueno, pues decirles que hemos llegado así a la parte final de este espacio informativo, recordándoles que la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz está haciendo un descuento para todas aquellas personas que no han podido pagar el agua. Bueno, lo hagan con un descuento del 10% y 50% a las personas pensionadas y jubiladas que muestren su credencial correspondiente para gozar de este beneficio, como es la reducción del descuento que hará en la caja la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz. Esto es lo que le podemos informar, así es de que si está usted en este caso de deudor, puede acudir a la instancia correspondiente, que es la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos. Si bien, pues no ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Dentro de algunos momentos estará ya en ese estudio el predicador Guillermo Roque y posteriormente de 10 a 11 Camino a Sion con Rubén Arias y Jaciel. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Muchas gracias. Muy buen día.